Cuando conocí el programa Padrino una roca, me lancé inmediatamente a padrinar el glaciar de Monte Perdido, porque es un lugar que conozco desde que era crío y que siempre me ha maravillado. Y en relación con la COP25 que se celebra estos días en Madrid, pues quizá los glaciares sean los elementos geológicos que pueden sufrir de una manera más evidente o que primero nos viene a la mente cuando pensamos en los efectos del cambio climático. Al fin y al cabo, los glaciares son magníficos registros de los cambios ambientales porque responden de una manera muy rápida, casi inmediata, a las variaciones climáticas. De hecho, el glaciar de Monte Perdido tenía hace un siglo el triple de la extensión actual y el hielo cubría los tres resaltes rocosos, desde la cumbre hasta el llano de Mármore. Sin embargo, hoy en día se limita al replano intermedio y los científicos han documentado algo que los excursionistas pueden ver desde hace décadas, una alarmante pérdida de más de 1 metro de espesor cada año. Disfrutemos de su belleza y del mensaje que nos transmite mientras este lugar de interés geológico aún decore la magnífica cara norte del macizo calcáreo más alto de Europa, en pleno corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y también en el corazón del Geoparque Mundial de la UNESCO de Sobrarbe. Un saludo a todos desde el Pirineo. El arrecife de Sirena, otro punto de interés geológico. El motivo es que se prevé que dentro de 30 años, a causa del cambio climático, toda esta zona estará bajo el mar. Habrá unas 80.000 personas afectadas en España. Yo seré una de esas personas que tenga inundación en su hogar, corte de carretera y de electricidad, pero también sufriremos una gran pérdida de biodiversidad y geodiversidad. Por ese motivo, pido a los gobernadores que participen en la cumbre del clima, que toman decisiones para atenuar esos efectos del cambio climático, que no haya grandes pérdidas de vida humana, ni de biodiversidad, ni de geodiversidad. Estamos en Portizuelo, disfrutando de esta marejada y de uno de los mejores atardeceres de España, sentados sobre esta brecha de falla y viendo a mis espaldas Antiforme, desarrollado sobre la serie de los cabos y pizarras de Loarca de edad ordovícica. Es una zona intermareal a la que solo se accede por un pequeño paso cuando hay marea baja y que además es zona de uso y disfrute para aprovechamiento de recursos como son oricios, erizo de mar, pescado de roca, pulpo, y a la que no se podría acceder y además quedaría sumergida en caso del previsible ascenso del nivel de los océanos. Esperamos que no sea así. Uno de los principales tipos de yacimientos paleontológicos de Canarias son las playas fósiles. En el caso de las pertenecientes al último interglacial, se encuentran situadas entre más 1 y 2 metros sobre el nivel del mar. Según un informe muy reciente del Ministerio de Transición Ecológica, el aumento del nivel del mar en Canarias de aquí a final de siglo podría llegar a ser hasta de 1 metro, con lo que esas playas fósiles quedarían sumergidas. Además, se prevé un incremento de los temporales y episodios de fuerte oleaje, lo que conlleva aún más un daño irreversible a nuestro patrimonio paleontológico costero. El 86% de les localitats d'interès geològic de la reserva de la biosfera de Menorca, com el cas de Benimaclà, es situen en àrees costeres.
Un dels darrers informes de la Comissió Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic adverteix que una de les conseqüències de l'escalfament global serà un increment dels fenòmens tempestius extrems, el que conduirà a un augment de sonatge tant en energia com en freqüència. Aquests fenòmens poden provocar la desaparició de molts elements geològics singulars que es troben en els penyals de Menorca. Estamos en un pueblo que se llama Roguilla, aquí en la provincia de Guadalajara, y con el programa Apadrina una Roca, que lleva el Instituto Geológico. Este es uno de los sitios que yo tengo apadrinado y más gente. ¿Y por qué es importante este sitio? ¿Por qué nos interesa conservarlo y vigilar lo que pasa con él a través de este programa? Pues porque en las tobas, esto es una toba calcárea, aquí quedan registrados los cambios climáticos del pasado. Hace unos cientos de miles de años, sabemos que hubo cambios climáticos gracias a lo que vemos en esta roca. Sabemos lo que pasó y podemos entender por qué pasó. Y de eso también podemos sacar información para entender qué es lo que puede pasar en el futuro con los cambios climáticos. En este caso, actualmente, con los que estamos causando los humanos, y en aquel pasado, hace unos cientos de miles de años, los cambios climáticos que hubo por los ciclos normales, naturales de la Tierra y del Sol, ¿no? Entonces, estas rocas que registran cambios climáticos, es importante preservarlas porque nos ayudan a entender lo que ha pasado y lo que puede pasar. Mi roca favorita es este fósil de la cuenca del Mioceno Inferior de Ribesalbes, en Castellón. Se trata de un fósil de una secuoya que presenta una ramita con algunas hojas y una piña terminal. Las secuoyas en la actualidad únicamente viven en la costa este de Estados Unidos, en una zona donde hay una gran humedad y el clima es templado con cortas heladas. En la actualidad sería imposible que en Castellón se desarrollaran las secuoyas, ya que el clima es bastante seco y hay un periodo bastante largo de sequía durante el verano. Si existió esta secuoya en Castellón es porque durante el Mioceno Inferior se desarrolló una cuenca lacustre que era la que producía humedad en la zona y permitía no solamente vivir a estos árboles, sino otros que ya no pueden tampoco existir en la zona, como por ejemplo distintos tipos de laureles y por ejemplo abedules. En la actualidad, como ya he comentado, en la zona existe un clima mediterráneo que no conseguimos que se detenga el cambio climático, pues lo que puede provocar es una extinción, un cambio de la vegetación en la zona, que seguramente estaría dirigido a la desaparición de los bosques de tipo mediterráneo que existen en la región y a la instalación de zonas abiertas de tipo semidesértico como las que existen en la actualidad en el norte de África. Circos y periglaciarismo de los picos de Urbión y Laguna Negra. It is 2,200 meters high in the location in Provisoria in the Spain. The scientists study of the processes, landscape and landform produced by ice sheets, valley glaciers and other ice masses of the surface of the earth. With this study, scientists can discover other places in the world where there was a glacier, and in this way see the water change over time.
Buenos días, un saludo desde o seu parque das montañas do Courel. Estamos nun dos seus lugares de importancia xeolóxica, en concreto na gran dobra deitada de Campodola Leixazós. Queremos transmitir que, igual que o resto dos xeoparques mundiais da UNESCO, nós tamén estamos preocupados polo cambio climático. Como nos afecta nun lugar como este o cambio climático? Pois a proliferación da materia vegetal que temos nestas montañas, igual que en moitas outras partes de Galicia e do mundo, afectanos por esa lacra que son os incendios forestais. Estamos temendo que en calquera momento lugares como este podan ser pasto das llamas, causando danos irreparables. De todos os xeitos, agardamos que este chamamento nos faga aumentar a concienciación que temos con unha cousa tan importante como é o cambio do clima no mundo. Aunque hoy no puedo estar en la cumbre de la isla de Gran Canaria, donde están localizados dos de mis lugares de interés geológico apadrinados, sí que os puedo mostrar algunas imágenes. Esta es una imagen del Roque Nublo, esta es otra, y esta es una vista de la caldera de Tejeda con el Roque Nublo al fondo. Parte de esta zona fue afectada por un incendio forestal el pasado mes de agosto y se vio favorecido por unas condiciones atmosféricas de alta temperatura, baja humedad y fuertes vientos. En esta otra pantalla podemos ver algunas fotografías de cómo está esa zona, parte de esa zona ahora. El cambio climático va a favorecer que estas condiciones extremas sean cada vez más frecuentes en el futuro. Tenemos que tener en cuenta que cuando se produce un incendio forestal no solo desaparecen la flora y la fauna, también se ve afectado los suelos, las rocas y el paisaje, provocando una pérdida de patrimonio que en muchos casos es para siempre. This is the Salobral Lagoon, a natural reserve in the south of Spain. Now listen, rocks are talking. Let's hear what they have to say. It's been raining for days, but the lagoon is dry. The rise in temperature and a decrease in precipitation has caused a reduction of the water filling this wetland. This may lead to a process of desertification. In fact, in 2017, the lagoon was completely dry for a long period of time. The rise in temperatures is changing the migratory habits of some birds that use this lagoon. This fact influences also the vegetation and the natural appearance of the humid zone. Climate change may also lead to an increase in water temperature and a longer residence time in water. This can reduce the productivity of the ecosystem. Since water quality worsens, the lagoon develops on clays, loams, gypsum and halite. Karst and erosive processes shape this rock. A changing climate may lead to a change in the rock cycle, affecting the dermatology of this area. Eat a seasonal lagoon. It be dry for some time. But what if next time it doesn't recover? Rocks are talking. Les rochers parlent. Pietre les vorbesque. Die Felsen reden. Las rocas no están parlant. Roth ach chuking. Tetahedesh sohoro. Scali cavariat. Las rocas están hablando. Rocks are talking! And you should also speak up. Hola a todos, me encuentro en el Parque Regional del Sureste de Madrid, en el municipio madrileño de Rivas Vacia Madrid, a 22 kilómetros de la capital. A mis espaldas está la Laguna del Campillo, una laguna de origen artificial que se formó por la extracción minera de gravas iniciada a comienzos de los 70 sobre la llanura aluvial. Un poco más atrás podemos observar el río Jarama poco antes de su confluencia con el río Manzanares. Lo particular de esta laguna artificial es que está instalada sobre un acuífero aluvial y que está conectada hidrológicamente con el río. Si los escenarios predichos de cambio climático se cumplen y continúan aumentando los fenómenos meteorológicos extremos, es posible que cambie la dinámica hidrológica en esta zona